Está claro, estes dous últimos anos supuxeron un cambio sustancial nos nosos hábitos e tendencias. Family Watch é unha fundación que leva un decenio recollendo sentir dos españois sobre a economía, a familia, o uso da tecnoloxía, e acaba de publicar o seu barómetro número 11, María José Olesti e a súa directora xeral. Moi bons días. Moi bons días. Este barómetro realizouse cando a poboación levaba xa un ano de pandemia, ten a súa vertente económica e tamén sobre o papel das familias. Na parte económica, hai optimismo co futuro inmediato? Sí, realmente, durante estos 11 años hemos ido realizando esta pregunta a las familias de España para ver un poco cuál era su percepción. Vemos que este año, después de 2 años en los que llevamos conviviendo con la pandemia, hay un deseo por parte de las familias de que haya una clara mejoría en el tema económico. Sin embargo, todas coinciden que pese a estas ganas de que vayan las cosas mejor en este 2022, hoy sigue siendo un problema con respecto a otros años para poder formar una familia, ¿no?, en otras generaciones. Sí, de eso quería falar, ya porque sí que nos chamou a atención un dato en anteriores barómetros: menos do 30% dos españoles menores de 35 anos tiñan en mente formar unha familia, e agora esta porcentaxe rolda o 46%. Que lectura hai que facer? Bueno, la lectura que es positiva realmente tiene mucho que ver con el hecho de que la familia durante este tiempo pues se ha revalorizado y ha sido ese lugar donde nos hemos podido refugiar y donde se nos ha dado cuidado y afecto. Esto ha hecho también que los menores de 45 años pues la vean como esa institución hacia la que se aspira y con claros deseos de poder aspirar a poder formar una familia, ¿no? Independizamos el cambio de modelo de las macrogranjas, pero a la vez la venta de la para esta franja de menores de 45 años, sus prioridades más próximas en los 5 años próximos, pues formar una familia no está en el primer lugar, que sea ese dato positivo, sino que está mejorar en su trabajo y el poder viajar y conocer otras culturas, ¿no? Con lo cual, pues ahí seguimos viendo la necesidad que tiene España de tener una mejora en esas ayudas en políticas sociales y familiares. Precisamente agora, pois, é que misturo esas dúas variables. Hai optimismo no que se refira a perspectiva económica como país, pero ese optimismo non se traduce no que se refira a situación económica familiar. Por qué? Bueno, yo creo que ahora mismo las familias, pese a ese deseo positivo de querer mejorar, han pasado por un periodo en el que han sufrido mucho y, sin embargo, pues se ve claro que ha tenido también una pequeña bolsa, ¿no?, de económica, por no haber, por haber estado durante todo este tiempo, digamos, sin gastar, ¿no? Y ese es un poco el aspecto en lo particular de cara a los hogares, que se ve claro esa parte positiva. Sin embargo, les preocupa cómo es el desarrollo de la economía en general, y todos coinciden en que realmente después de esta pandemia que estamos viviendo, la incertidumbre les ha hecho llegar a situaciones en las que todavía ven la necesidad de que se tengan en cuenta las familias y que se vea más ayudas, ¿no?, para que puedan afrontar todos los problemas con los que se encuentran. Señora, les tenéis los datos. Lo que se refiere al consumo de contidos, tanto en redes, plataformas como en los medios tradicionales, hay un cambio de tendencia. Tres señales de que tu relación es de dependencia emocional. Uno, sientes que todo este tiempo. Te dedico, me gusta todo el ti. Es el hecho de que los padres han podido estar más cerca de la realidad digital en la que vivían sus hijos, ¿no?, precisamente por trasladar toda esa actividad académica, actividad escolar, universidades, al remoto, y tener que convivir con ellos más de forma más cercana en su hogar y ver exactamente cuáles eran las aplicaciones en las que ya llevaban tiempo
pues, trabajando, ¿no? Sus hijos ya llevaban consumiendo. Esta es una preocupación que vimos también en el barómetro del año pasado y que coincide este año, esa, la preocupación por el excesivo uso de los dispositivos móviles, por cómo entran los hijos a determinados contenidos y no son capaces por su propia edad de poder filtrar esos contenidos que no son apropiados para sus edades, y el hecho en sí también de cómo la preocupación que tienen las madres y los padres de determinados contenidos que ofrecen algunos influencers y cómo se está dando hoy en la publicidad, en las en el propio internet, en las redes sociales, una imagen que les hace ver mayores de la edad que tienen, por tanto no es una edad real, y desde luego una imagen especialmente en las niñas más hipersexualizadas. Para ustedes este es riesgos asociados a los nenos, pero en general, ¿tomamos conciencia en nuestra relación con las redes sociales? ¿Vémonos más vulnerables como sociedad? Sí, yo creo que los padres hoy, las madres y los padres hoy están más preocupados por este aspecto. Ven claramente cómo hay un impacto claro que es el acceso a las redes sociales, empiezan los dispositivos móviles. Les preocupa. España es el país en el que tenemos acceso los niños al teléfono móvil alrededor de los 10 años y esto es una edad mucho más joven que la de los países de nuestro entorno y por tanto es algo que tenemos que ver como con más responsabilidad. Por tanto, hoy las familias, más del 80% de las familias encuestadas, lo que están pidiendo es que haya una mayor regulación en la publicidad que trata y que contiene especialmente a los menores y a los más jóvenes y desde luego que están solicitando en algo en lo que nosotros llevamos trabajando desde la Fundación de Family Watch para que se den unos filtros por defecto a la hora de contratar una red de internet. De esta forma se pueda crear entornos digitales seguros para los menores. María José Olesti, muchísimas gracias por atender a llamada dos días. Fue un placer, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.